pasado día 6 de julio nos levantábamos con la triste noticia del fallecimiento del maestro Ennio Morricone, un auténtico icono de la música, un hombre que compuso más de 500 bandas sonoras, pero también se dedicó a conciertos sinfónicos, música de cámara, arreglista, por cierto, muy importante en la música pues, pop, o también obras para teatro o para televisión. Un auténtico genio de la composición. Yo diría que uno de los grandes genios del siglo XX y del parte del XXI. Quisiera rendir este pequeño homenaje y modesto, por supuesto, al gran maestro en nuestro capítulo de hoy de Música en Espera. Por favor, no cuelgue. Es el mejor legado que quizás nos ha podido dejar su música. Y por lo tanto recordaremos 10 de las mejores bandas sonoras, a mi parecer, que han marcado parte de su vida artística. Espero que os guste. Antes de entrar en materia y pasar a analizar algunas de las obras más importantes de la trayectoria del maestro Morricone, me gustaría enseñaros este gran recuerdo que tengo de hace algo más de un año, del concierto que dio en Madrid, la única vez que lo he visto en directo, y bueno, pues fue la verdad, pensándolo ahora, una gran suerte el haber ido. Fue un maravilloso concierto con una gran orquesta de algo más de 100 personas, más de 100 integrantes, y un coro también de quizás 150, 200 personas. Ver cómo él salía al escenario ya con su edad avanzada, 90 años, y cómo la platea se ponía en pie con un emocionado aplauso, la verdad es que queda como un gran recuerdo para mí. Y sobre todo haber escuchado tantas de sus músicas en directo, que fue la verdad una delicia. Para conocer cómo Ennio Morricone llegó al mundo del cine, habría que estudiar o habría que conocer sus principios en el Conservatorio de Santa Cecilia de Roma, donde estudió con el gran Goffredo Petrassi, un autor italiano un compositor muy conocido y al que admiraba muchísimo. Podía estar horas y horas leyendo sus partituras, Ennio Morricone, para aprender siempre cosas nuevas. En este conservatorio estudió pues armonía, contrapunto y también trompeta, el instrumento que le sirvió, porque por las tardes pues podía tocar en grupos de jazz o hacer arreglos. Empezó a hacer sus primeros arreglos pues para cantantes o para obras de radio o de teatro o incluso de televisión. Empezaba a ganar así su primer dinero, fundamental para sus estudios, y fue eso que le llevó a su primera llamada para el cine. Su primera película fue El Federale, en 1961. Por lo tanto, hemos visto cómo de esos inicios llega al mundo del cine. Y en su lenguaje se pueden resumir algunas de estas características. La música tonal que aprendió, la música contemporánea, que evidentemente aprendió en el conservatorio, mezclada con su estilo de la melodía, única, digamos, en su género, pues le sirvió para crear ese estilo tan Morricone. Además, le ayudó el tema de los arreglos y de la música hecha para otros, para el teatro, para la radio, como hemos dicho. Por lo tanto, eso se conjugó como en una licuadora y consiguió hacer sus grandes bandas sonoras. Otra característica muy importante de su música es que él siempre ha pensado que la música para cine es lo que no se ve o no se dice, y por lo tanto es abstracta, y es de ahí la importancia que le da a la música. Por otro lado, también es una forma de conceptualizar el sentimiento y de sentimentalizar el concepto. Una frase un poco compleja dicha por él mismo en una entrevista, pero muy interesante si la analizamos detenidamente. La primera pista de nuestro LP de 10 bandas sonoras más importantes, en mi opinión, de Ennio Morricone, está compuesta por una trilogía, es un medley, digamos, de 3 bandas sonoras. Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo, que componen la trilogía del dólar, o lo que es llamado el inicio del spaghetti western, a cargo del director Sergio Leone. Sergio Leone y Ennio Morricone casualmente fueron compañeros de colegio y 30 años después se reencontraron en el mundo del cine, y nació de ellos dos un binomio absolutamente triunfal.
Este spaghetti western era un subgénero dentro del western europeo y tuvo un gran éxito entre los años 60 y 70, sobre todo lanzando a uno de los actores más importantes que ha habido en Hollywood en las últimas décadas, como es Clint Eastwood. Con ellos, con Morricone y con Sergio Leone, Clint Eastwood formaron un trío absolutamente triunfal. Las bandas sonoras de Ennio Morricone de estos spaghetti westerns son absolutamente novedosas, originales y muy interesantes. ¿Por qué son interesantes? Si nosotros las analizamos con detenimiento, vemos que utiliza todo tipo de instrumentos. ¿Cómo la música es tan importante o más que el diálogo en estas películas? ¿Cuántas escenas hay que con solo las miradas, por ejemplo, de Clint Eastwood y Lee Van Cleef están ambientadas con la música de Morricone, que es suficiente para explicar lo que se está cociendo en la escena? Y por lo tanto, como digo, fueron unos LPs muy muy vendidos. De hecho, en una entrevista muy muy divertida, de las tantas que tiene Ennio Morricone, explica cómo desde los Estados Unidos le dijeron que la banda sonora del Bueno, el Feo y el Malo era la segunda banda sonora más vendida de la historia y mejor dentro de las 100 mejores películas. Hecho esto por los americanos, la verdad es que es muy de agradecer, pero incluso Morricone no se lo creía cuando se lo comunicaron, ya que además el primer puesto era de un americano, en este caso John Williams. Como digo, la instrumentación, la originalidad está, el uso de, por ejemplo, el silbido, el uso de las ocarinas, de las flautas, los látigos, el ruido de los caballos, de las pistolas, todo ello está presente, las guitarras eléctricas, incluye el uso de los coros, que ya es muy importante, prácticamente hasta entonces no se había utilizado. Todo ello conjugan unas músicas muy espectaculares. Estoy recordando El Bueno, el Feo y el Malo, el tema del principio que nos recuerda al ruido de los coyotes que él quiere imitar, o por ejemplo El Éxtasis del Oro, la famosa melodía donde empezando con un piano tirarirarirarirarirarirarirarira empieza a aumentar la orquesta y acaba en un final explosivo con todo el coro y sobre todo los metales con una intensidad única para una película del oeste. Vamos a la segunda pista del disco, de nuevo con una película del oeste dirigida por Sergio Leone, el binomio Sergio Leone y Ennio Morricone de nuevo en acción. Tres años después de haber terminado El Bueno, el Feo y el Malo, se graba hasta que llegó su hora, con un importante pléyade de artistas, de actores y actrices como Henry Fonda, Charles Bronson o Claudia Cardinale. Un western que de nuevo Morricone aprovecha para dar un paso más. Es verdad que repite ciertos esquemas, guitarra eléctrica, ocarinas, silbidos, campanas, eso se vuelve a repetir, pero sobre todo en uno de los temas más importantes, además dentro de toda la producción de Morricone, que es el tema de Jill, realiza una bellísima melodía, yo diría que casi romántica. Y así lo entendió el propio Sergio Leone, que dio mucho espacio a la música. Fue un director en eso muy importante. No pretendía pisarle el espacio al gran maestro Morricone y de hecho así se hizo notar en sus películas. En la pista número 3, una película no tan conocida, Metti una sera a cena, de 1969, dirigida por Giuseppe Griffi y protagonizada por Jean-Louis Trintignant. Una música que, bueno, pues es muy italiana, sobre todo el tema principal.
con una base continua armónica, pa pa pam 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 para pa param pam pa, y a partir de ahí empiezan a entrar la cuerda, los instrumentos de viento. Es un poco como el bolero de Ravel, que va siempre en aumento, ¿no? Va incluyéndose cada vez más la orquesta hasta llegar a un clímax total. Bueno, no es la comparación, quiero decir, de obras, pero un poco el estilo que quiere realizar Morricone. Es un fiel reflejo de la Italia de entonces, del cine en blanco y negro, de Vittorio De Sica, de Fellini, de la Italia de la Toscana, de Roma, Ciudad Abierta y de tantas otras maravillas, ¿no? de la nación italiana. Y creo que ese sabor es el que le intenta dar Morricone en este tema principal que vamos a escuchar. Nos vamos al año 1970, una película enmarcada dentro de esa línea de películas de los años 70, muy relacionadas con temas del proletariado, de ayuda a los más necesitados, de los problemas reales de un país, en este caso Italia. La película es La Califa, dirigida por Alberto Bevilacqua, que además era autor, era escritor y luego adaptó algunas de sus novelas a películas, y protagonizada por Ugo Tognazzi, el grandísimo actor italiano, y Romy Schneider. Una historia también, bueno, de amor y de problemas sociales, que tiene esta bellísima melodía. De nuevo Morricone nos vuelve a sorprender con una melodía absolutamente fascinante, tocada por la orquesta, sobre todo con un oboe solista, aunque en muchas ocasiones esta obra se ha tocado o se sigue interpretando con voz. Muchas cantantes han cantado, incluso de música ligera, música pop, han cantado la canción de La Califa. Como digo, uno de los grandes momentos del maestro Morricone. Es el año 1976 cuando se estrena una gran película, Novecento, de Bernardo Bertolucci, uno de los directores más afamados, diría, del mundo. Una película larguísima, de unas 4 horas, que, bueno, pues describe la situación social, histórica de Italia desde principios del siglo XX, desde la muerte de Giuseppe Verdi en 1901 hasta aproximadamente 1950. Diferentes tramos sociales, históricos de Italia están contemplados en la película, y la banda sonora es un auténtico reflejo de ello. Morricone siempre ha comentado que Bertolucci ha sido uno de sus directores más predilectos o más importantes. La manera de dirigir, la manera de concretar la música con el compositor, en este caso con él, le sorprendió muchísimo. Dice que en alguna de sus entrevistas que Bertolucci pensaba, por ejemplo, en unas combinaciones de colores a la hora de pedir ciertas músicas, en las sinestesias o en imágenes, en conceptos que le venían a la mente y que podían ser importantes a la hora de aplicar la música a una determinada escena. Una película con unos protagonistas importantísimos como Gerard Depardieu, Robert De Niro, Burt Lancaster o Donald Sutherland, que le dieron un gran caché a la película. Morricone explica cómo compuso la banda sonora de este largometraje. Dice que fue primero a ver la película ya hecha, él no había escrito nada, y quedó tan maravillado a la hora de su primer visionado, que en el mismo patio de butacas, casi a oscuras, empezó a trazar sus primeros apuntes. Aquí habría que hablar de cómo componía Morricone. Generalmente no componía en el piano ni en ningún otro instrumento, componía directamente sobre la partitura, algo absolutamente fascinante. Es decir, su música estaba toda aquí, en la cabeza, lo que todavía nos maravilla más. Y también tenía diferentes formas a la hora de componer. Comentaba que a veces, pues hablando directamente con el director, conociendo un poco cómo iba a ser la película, pues componía una determinada música. A veces también leía un resumen del guión, a veces leía el guión entero, y muchas otras pues no leía nada y se ponía a componer, o componía antes de conocer la película. Por lo tanto, él todos los registros los dominaba en absoluto. En este caso fue ver la película primero y luego componer la música.
Vamos a la pista número 6, con un paréntesis para la música para la televisión. También son muy importantes las bandas sonoras que hizo para la pequeña pantalla y creía conveniente pues explicar algunas de ellas. En este caso voy a quedarme con dos para juntarlas en el mismo track. Una es Marco Polo del año 1982 y la otra es I Promessi Sposi, 1989. La primera es una coproducción internacional de la Radio Televisión Italiana, incluso participó Radio Televisión Española. Una serie preciosa con unos grandes medios que obtuvo muchos premios de televisión y cuya música pues fue muy compleja también para el maestro Morricone, porque tuvo que viajar a los países de origen, por ejemplo China, Mongolia, para conocer bien las costumbres, las músicas populares de allí e integrarlas en su partitura. De nuevo las grandes melodías, de nuevo el arpa, la viola, la gran familia de la cuerda, fundamental en los temas más importantes de la serie, dan un toque de nostalgia, de intimismo, sobre todo al carácter introvertido de Marco Polo, que es muy importante a lo largo de toda la serie y que significó un gran triunfo para el maestro. En la segunda de la serie, I Promessi Sposi, Los novios, una adaptación de la novela por excelencia de la literatura italiana de Alessandro Manzoni, de nuevo los temas de la cuerda, flautas, oboes, con mucha nostalgia, sobre todo muchos de ellos muy románticos, se desenvuelven en esta cinta, también realizada por la Radiotelevisión Italiana y que también obtuvo un gran éxito. Estoy seguro que cuando oigáis alguna de estas melodías vais a caer absolutamente rendidos. Vamos por la pista número 7 y de nuevo con Sergio Leone y Ennio Morricone, como no, de protagonistas. Transcurre el año 1984 cuando el director italiano decide de nuevo contar con el compositor para una nueva banda sonora. Una película que será parte ya de la historia del cine, al igual que su banda sonora, se trata de Érase una vez en América. Un largometraje de producción norteamericana, pero con un gran reparto encabezado por Robert De Niro y una historia, la verdad, preciosa, llena de lirismo, llena de impacto, de fuerza, también de costumbrismo. Todo ello lo reflejó Ennio Morricone en su banda sonora. Famosísimo es el tema de Débora, digamos una de las grandes obras del maestro, que tiene una anécdota muy, muy agradable, interesante, digamos, diría yo. Resulta que esta pieza la compuso para anteriormente a la película de Sergio Leone para otro film, pero al no llegar a un acuerdo con el director de esa otra película porque le impusieron una canción interpretada por Lionel Richie y entonces decidió dejar la película, pues se guardó el tema para un futuro. Sergio Leone le llama, compone la banda sonora y cuando ya acaba la película y pasados unos años le dice al director, le manifiesta que esa obra era anterior a su película, que ya la había grabado y que era un tema que había guardado para sí después de rechazar otra película. La verdad es que es una anécdota hasta, digamos, divertida. También otras que sucedieron a lo largo del rodaje, como por ejemplo la canción Amapola, que el director quiso meter por todos los medios, el compositor no estaba del todo de acuerdo y al final tuvo que adaptarla para que no fuera a más la discusión. Una obra llena de lirismo, como digo, una banda sonora, sobre todo el tema de Débora, precioso. El tema inicial también utiliza un nuevo instrumento, que es la flauta de Pan, que hasta entonces no la había utilizado, y una obra que fue propuesta para el Oscar. Era la segunda vez que Ennio Morricone pues estaba nominado al Oscar, aunque no lo consiguió. ...1986... un título, digamos, casi universal, un título prácticamente genial, La misión, una película
de la que yo tengo personalmente un recuerdo increíble de haberla visto en el cine cuando era chaval con mi padre y me impactó desde el primer minuto. Y la banda sonora, no digamos, todo el mundo conoce, yo creo, las melodías, el Oboe de Gabriel o tantas otras famosas melodías de esta banda sonora. Una obra compuesta, según una entrevista que escuché del propio maestro, con una historia muy, muy peculiar. Resulta que, bueno, los americanos en diferentes ocasiones quisieron contar con Ennio Morricone para numerosas películas. Él siempre quiso estar en Italia, en su Roma natal. No quiso nunca trasladarse definitivamente, por ejemplo, a Los Ángeles, a Hollywood, donde le ofrecieron, sobre todo a raíz de la misión, pues auténticas fortunas para quedarse allí. En una primera etapa, bueno, pues él hizo una serie de películas en Estados Unidos, donde, claro, pues él aceptó porque le pagaban muchísimo mejor que en Italia. Estamos hablando de los años 70, finales de los 70, primeros 80. Pero luego su representante pues le comentó así a voz de pronto, dice: oye, tú estás cobrando prácticamente igual que lo que cobran unos mediocres compositores americanos en cualquier telefilm o serie de televisión. Bueno, desde ahí él decidió apartarse del mundo norteamericano, del cine, de la meca del cine, hasta que recibe la llamada de un productor italiano, Fernando Ghia, diciéndole que están grabando una película titulada The Mission, La Misión, y que le encantaría contar con la presencia del maestro para la banda sonora, y que el caché que le iban a ofrecer era el de $100,000, o sea, una cifra desorbitada para él. Bueno, con un productor inglés que estaba también por medio, decidió aceptar, pero antes que nada le invitaron a Londres a ver un primer pase de la película. La opinión del maestro, nada más ver la película, fue echarse a llorar durante más de 30 minutos, él cuenta, como digo, en una de sus entrevistas, y quedó absolutamente fascinado con la película. Y fue entonces cuando dijo que no iba a componer nada, que si la película tenía algo de música suya, hubiera sido para estropearla, es decir, hubiera sido un absoluto desastre, y que él no quería componerlo y que rechazaba incluso el dinero que le ofrecían. Entre todos intentaron convencerle, también el director, Roland Joffré, hasta que, bueno, afortunadamente aceptó, y de esto nació una de las bandas sonoras, como digo, más impresionantes, más universales. Ese Oboe de Gabriel, ese Jeremy Irons en esa escena cuando llega a la selva para, bueno, digamos, evangelizar a los indios guaraníes, y tantos otros momentos junto a Robert De Niro, las cascadas de Iguazú, la fotografía de la película, ese Ave María que cantan basado en los cantos religiosos hispanos, o esos sonidos de la selva amazónica en muchos de los momentos de la película, son absolutamente fascinantes y son dignos de un Oscar que no obtuvo, injustamente, como recuerdan muchos cinéfilos seguramente, en una noche nefasta para él, porque muchos recordamos cómo el teatro, bueno, protestó muchísimo la no entrega del Oscar, merecidísimo por cierto, porque además había obtenido muchísimos premios como el Globo de Oro y otros premios anteriores del cine europeo. Todo el mundo daba por hecho que iba a ganar el Oscar, que no llegó, pero que llegó luego más tarde, en 2007, nada menos, pero como Oscar honorífico a toda su carrera, lo que él siempre ha dicho que casi agradecía más, porque era mejor haberle premiado por todas sus películas que no por una sola. Bueno, estamos llegando casi al final y estamos en la pista número 9. Para ello he elegido una banda sonora también magnífica, Los Intocables de Elliot Ness. Es del año 1987, producción también norteamericana, dirigida por Brian De Palma, y bueno, con unos protagonistas absolutamente fascinantes, ¿no? Robert De Niro, Sean Connery, que ganó el Oscar, Kevin Costner o Andy García, un joven Andy García.
Bueno, es también muy curiosa cómo elaboró esta banda sonora Ennio Morricone, ¿no? Porque al ser llamado después del éxito de La Misión, pues todos, digamos, se lo rifaban para componer. Y Brian De Palma, pues no fue menos, quiso para esta película al maestro y le dijo que por favor hiciera unos temas, pues para una película, digamos, de gángster, de acción y también intimista y lírica, como ciertos momentos que tiene la película. Era un poco retomar la idea de Érase una vez en América. Para ello se fue a Nueva York el maestro Morricone y en apenas 2 días, encerrado en su hotel, compuso los temas de la película. Él se marchó, le dejó el material al director y de repente Brian De Palma le llamó diciendo que faltaba un tema, el del final, el de cuando la policía sale victoriosa, digamos. Bueno, Morricone, sorprendido, se puso a escribir y le mandó 3 temas, interpretados por 2 pianistas, además muy buenos, a 4 manos, para que tuviera una mayor idea de lo que era el tema en sí. Se los mandó y no le gustaron ninguno de ellos a Brian De Palma. Le pidió otros 3 y de nuevo el maestro accedió a componer otros 3 temas. Se los volvió a mandar y de nuevo la negativa del director, y ya la tercera vez Morricone, con cierto aire un poco de disgusto, le dijo: mira, yo ya te mando estos 3 últimos, aunque yo creo que de todos el 6º es el peor de los que yo creo que he compuesto. ¿Adivináis cuál eligió Brian De Palma? Efectivamente, el 6º, que es el título final de la película, que es maravillosa, orquestada, evidentemente, más allá de la prueba que le mandó a 4 manos. Décima y última pista del disco, y es muy especial, sobre todo para mí, tengo que confesarlo. Cinema Paradiso, 1988, una película absolutamente fascinante. Yo reconozco que la he visto como 13 o 14 veces y no me canso de verla. Cada vez le saco un detalle nuevo. Y esa música, yo creo que esa película sin esa música no sería lo mismo, a pesar de la belleza del guión, la interpretación de los personajes, la idea del director Giuseppe Tornatore, con el que empezó una gran relación Ennio Morricone. Han hecho más de 10 películas juntos, como por ejemplo Malena o La leyenda del pianista en el océano, o Bahía también. Por lo tanto, se conocen casi de memoria ambos. Es una música muy especial, con apenas pocos instrumentos, también hay que citarlo, mucha presencia del piano, hay guitarra durante la grabación de todas las partes de la obra, y una orquesta, sobre todo la cuerda, es la que predomina a lo largo de toda la partitura, y también la viento, sobre todo madera, más que metales. No es una orquesta potente, no es una partitura, no son unos compases de fuerza, como podía ser El bueno, el feo y el malo, o incluso Los intocables, ¿no?, que acabamos de hablar, pero es una partitura muy lírica. Esa melancolía del cine la transmite la música también, esa historia entre Totó y Alfredo, entre ese niño que crece y el viejo maestro, digamos, en la sala de cine, pues se va desarrollando. Ese tema de amor, que también hay que concretar, el famoso tema de Nata, precioso tema, lo compuso su hijo Andrea Morricone, evidentemente con la ayuda y orquestación del padre, pero quiere decir esto que ya muestra un buen talento también su hijo. Pero todo ello crea un ambiente maravilloso. De nuevo fue nominado al Oscar y de nuevo se quedó a las puertas, creo que injustamente, porque es una de las bandas sonoras a nivel completo, no solo de un tema, más bonitas que se han podido escuchar en los últimos tiempos. Yo de verdad, que si no lo conocéis, que seguramente lo habréis oído, esa escena final de los besos tan famosa y tan, bueno, tan emotiva, que yo ahora mismo lo estoy diciendo y se me ponen, la verdad, los pelos de punta, os lo aconsejo vivamente, que veáis la película y que escuchéis esa música, como siempre está en el momento oportuno. Siempre tiene Ennio Morricone esa capacidad de llevar la emoción al máximo, junto a la película, y yo creo que es lo más bonito que puede tener, en este caso, un compositor para cine. Llegamos al final. Podríamos estar horas, días o meses incluso hablando del maestro Ennio Morricone, pero no hay tiempo para más. Han quedado en el tintero muchísimas películas, pues estoy recordando Sostiene Pereira, protagonizada por Mastroianni, y de la que luego nació la colaboración con la cantante Dulce Pontes,
incluso hicieron un disco juntos llamado Focus. Películas como Batel, como Baxi, como Love Affair, en fin, títulos para la televisión como La Piobra, la serie sobre la mafia italiana, las biografías de los papas, Juan Pablo II, Juan XXIII, o incluso las canciones, como comentábamos al principio, que fue un gran arreglista, pues estoy pensando en Sapore di Sale, Sapore di Mare, una canción mítica, o Sé telefonando, de La Gran Mina. Por lo tanto, como digo, podríamos estar muchísimo tiempo hablando de su música. Yo desde aquí solo, bueno, pues mandarle allá donde esté, mi reconocimiento, mi agradecimiento y mi admiración por tantos buenos ratos y por todo el arte que nos ha dejado y que lamentablemente ya no vamos a poder disfrutar de sus cosas nuevas. Desde aquí, maestro, hasta siempre. Gracias.